Saludos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa del Censor Nicaragua. La Casa del Censor Nicaragua siempre trayendo los mejores casos de procedimiento. Y en esta ocasión estamos con todos los juguetes, los equipos para que usted pueda potenciar su taller. Y estamos hablando de los equipos de aplicación para químicos de VG, ¿verdad? Por medio del cual usted va a poder hacer limpiezas de sistemas de admisión de aire, tanto para sistemas de inyección directa de combustible, limpiar válvulas, como para los sistemas MPI, también limpiar los que son los cuerpos de aceleración, limpiar los cuerpos de mariposa para los vehículos de diésel, limpiar los turbos, el intercooler, sistema de lo que es la parte de inyección desde el tanque también. Y aquí tenemos todos los productos, ¿verdad? Lo que es el Diesel Care. Este es para hacer limpieza de los inyectores de diésel de combustible montado con un aparato diésel ISC. Ese se puede aplicar con este producto. Lo que es el MOA, ¿verdad? Que es el aditivo que se le echa al aceite, ¿verdad? El CF5, que es un aditivo que te va a durar 5000 kilómetros en el tanque. Además de eso, tenemos aquí los kits que son para lo que es la parte de GDI. Son dos latas de líquido concentrado para limpiar válvulas y una lata de líquido concentrado para lo que es la parte de la inyección. A lo que se le recomienda en ese momento, después que se hace eso, agregarlo con el 44K, que es el equipo estrella. Los EPR para hacer los cambios de aceite, ¿verdad? Tanto para diésel como para gasolina, que son restauradores de compresión. El sistema del Fuel Injection System Cleaner de VG. El sistema del Air System Cleaner, o sea, este es para combustible, este es para el sistema de aire. El 245 que se echa en el tanque de combustible, al igual que el DOC que se echa cuando cambiamos el aceite del motor de vehículos de diésel. Tenemos también el DFC Plus, que es un mejorador de cetano para subir la potencia del combustible de diésel. También tenemos los que son los Frigi Clean, que son para limpiar los evaporadores. Muy importante, miren cómo hemos pasado nosotros videos y fotos de evaporadores que están totalmente llenos de lodo, con hongos, y eso se necesita limpiar periódicamente antes de bajarlo. Cuando hay que bajarlo, pues ya ni modo. Tenemos también estas grasas que son especiales, ¿verdad? Son lubricantes, el HCF de alta concentración, Waterproof Sprite Lubricant. Eso es algo que va a ayudar a lubricar de manera más profesional, ¿verdad? Químico concentrado, lo que es el Throttle Body Intake Cleaner, que esto va a hacer que nosotros hagamos limpiezas más fuertes en los múltiples cuando las gargantas están demasiado sucias, antes de aplicar los químicos con lo que es la parte de las máquinas, ¿verdad? Los que son los kits. Tenemos el Brake Fluid que utilizamos en el Honda, en el cambio que hicimos. Ya los que son vehículos más modernos pues usan de este tipo. Tenemos también aquí los Stop Squeal, ¿verdad? Esto es para los frenos que andan rechinando mucho, se aplican, ¿verdad?, en la parte de freno. Los pads para la batería, un excelente, pongámosle así, un widget que podemos poner ahí nosotros en lo que es la parte de los bornes de batería. Algo tan fácil como evitar de que se forme lo que es la parte del sulfato. Tenemos el Dynamic Engine Cleaner, que es para limpiar esos motores que ya están demasiado costrosos, motores con costra pesada. Si estamos hablando que esto se debe utilizar aún con EPR y después hacer otra limpieza, estamos hablando de motores que están completamente pegados también por problemas de lubricación. Esto te puede llegar a recuperar, ¿verdad? Entonces, todos estos productos, si usted quiere ser distribuidor, ahí donde está. Bueno, y tenemos aquí la nueva línea, ¿verdad?, que vamos a estar ofreciendo para la gente que tiene moto. Porque la gente que tiene moto, ¿hay cuántas motos hay en Nicaragua? Solo lo que tenemos contabilizado nosotros en Managua hay 500.000 motos. Entonces, tenemos esto, que es el Engine Performance Concentrate, que es la parte para lo que es el aceite del motor, ¿verdad? Es un aditivo para que te alargue más la performance del motor. Y tenemos también el BBG Supercharge 2, que esto es para los tanques de combustible, para todas esas motos que son de fuel injection,
y también las que no lo son, pero para ayudar a proteger su motor y su inversión. Si usted anda su moto, también quiere hacer este tipo de cambio, aquí en la casa del sensor puede traerlo y nosotros venderle el producto y la aplicación, ¿verdad? Entonces, hay productos para todo, estamos trayendo ya productos para motos, ¿verdad? Eso también puede servir para motores de chapoadoras, todo lo que hay motores de dos tiempos también te pueden servir eso, te pueden ayudar, ¿verdad? Te pueden ayudar a la limpieza. Entonces, aquí tenemos todos los productos de aplicación, ya saben que estamos listos para suplirlos, visitarlos, hacerle capacitación. Cuando usted compra su kit, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos una cantidad de un pedido mínimo de lo que son los químicos y le damos una capacitación acerca del uso del kit, una capacitación acerca de las bondades de los químicos y el método de comercialización. Así que no se queden sin recibir este tipo de potenciamiento en su taller. Y a los clientes también esto sirve para que estén desarmando menos. Nosotros como mecánicos, entre menos desarmemos mejor, para que después no se suban esos presupuestos. Eso sería todo por este video. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.